Ay, tenemos la mesa así. La mesa de los argentos. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy tengo una invitada especial para este video de cocina y es nada más y nada menos que Georgie. Hola. Bueno, Georgie hoy me debía esta situación, es algo que queríamos hacer hace bastante tiempo, pero bueno, Lara, claramente no pudimos concretarlo hasta el día de hoy. Y lo que vamos a hacer ahora es una receta que me va a enseñar Georgie, que yo quiero saber hacer hace un montón, porque me parece súper divertido en realidad, que es garrapiñada casera o homemade. Vamos a hacerlo garrapiñada homemade para que sea más instagrameable. Pero antes, ¿sí? Quiero darte una sorpresa en vivo. ¿En vivo? ¡Tatán, tatán! Tenés que abrirlo, entonces mostrar a toda tu audiencia que puedo ver ahí. Bueno, mira, primero que nada vamos a explicar cómo se abre para que todos los que tienen una de esas en su casa sea mucho más fácil. La flechita que vemos acá siempre indica para abrir la caja. Ahí la levantamos y tatán, tatán. No. Bueno, a ver qué puede ser. Ahora hay que ver. A ver, unboxing al vivo. Al vivo. Al vivo editado. Una tapa o un sombrero. Una tapa. ¡Para! ¿Puedo esto? Sí, obvio, tíralo. Ya. Mira lo que es ese nuevo color. ¡El nuevo color! Es muy pequeña, pero en realidad es ideal para dos personas. Puedes hacer de todo lo que se te ocurra, desde, no sé, tartaletas, tarta, huevos, lo que quieras. ¿Escuchá, vamos a cocinar ahora acá? Obvio, te traje para estrenarlo. Yo no sé qué vamos a hacer en mi sartén extensa. Hay que darle un descanso a tu sartencita. Esta es la sartén Terra, porque es de la línea Terra y es de 18 centímetros. Es súper lindo porque es combinable con cualquier. Totalmente, cocina. Y aparte que es re elegante. Bueno, vamos a armar porque viene así con. Siempre la perilla, o sea, las perillas siempre vienen por separado en las cajas, entonces claro. Vos lo vas agregando. Ay, pero la perilla es divina. Vamos a mostrar. Y lo bueno, por ejemplo, es que es intercambiable con otra cacerolita de 18 con mango. Pueden cambiar las tapas. ¿Really? Sí. Mira, esto me gusta a mí. También vas a poder utilizar el mismo utensilio como para revolver, que es lo que vamos a hacer ahora, la garrapiñada. ¡Sí! Bueno. Quería ver tu impacto. Sorpresa, audimos y vamos a cocinar garrapiñada. Pero antes le voy a invitar a Georgie a que nos cuente lo que me estaba diciendo hoy de los beneficios de hacer garrapiñada casera. Garrapiñadas son riquísimas y realmente estás comiendo maní y no estás comiendo tanto azúcar. Que por ahí si uno compra una garrapiñada que es más comercial, termina comiendo más azúcar que otra cosa. Claro, aparte fíjate que el maní que uno compra, mira el tamaño del maní, no creo que se vea, pero versus el tamaño del maní de la garrapiñada que comemos. Bueno, lo bueno de esto es que es una receta súper económica también, porque solamente tiene tres ingredientes y es una proporción, en este caso va a ser un vaso de lo que es maní. Tiene que ser crudo, tiene que estar con pielcita, fíjense, que no es pelado, no es frito, no es cocinado. Media proporción de lo que es azúcar. Y un cuarto de agua. Normalmente el maní cuando se cocina duplica el volumen. Entonces duplica. No te va a salir, claro, no va a salir esta cantidad de garrapiñada, sino que va a salir el doble. Y bien. Es por eso que uno comprando un paquito de garrapiñada está, no sé, ¿cuánto te salió a vos este maní? Ese y más que hay ahí, 50 pesos. Bueno, esto por ejemplo está a 50 pesos. Y es por eso que está en económica, es bueno para hacerlo porque es rápido hacerlo, es fácil, tiene pocos ingredientes y es muy, muy rico. Así que bueno, ¿nos ponemos manos a la obra? Dale, bueno, empecemos. Esto es re importante, fíjense la hornalla, que la hornalla no sea más grande que lo que es este circulito. ¿Por qué? Porque si es más grande va a empezar a dañar lo que es la pieza. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a ir bajando el fuego, porque la verdad que no necesitamos tanto, para que justo ese fuego se concentre en la pieza y por estos aros concéntricos distribuyen el calor. Ahora sí, entonces vamos a empezar con la garrapiñada. Dale. Los parás. Dale, empecemos con la garrapiñada. ¿Cómo, bueno, cómo hago? ¿Cómo, qué es el primer paso? Lo primero es vamos a precalentar la pieza.
Bien. ¿Sí? Y luego vamos a ir mezclando los ingredientes. Recordamos que para hacer esta garrapiñada vamos a utilizar, en este caso hicimos la misma cantidad, o sea, pusimos todo en los mismos vasos para que sea más fácil de recordar. Tenemos una mezcla, un vaso sería de maní crudo. Sí, una medida de maní crudo según nuestro vaso o el recipiente que quieras elegir. Dependiendo de la pieza, si vas a hacer una cacerola más grande, esta es de 18 centímetros, pero si la vas a hacer una más grande, puede ser más cantidad de... Claro. Sí, medio de lo que es azúcar. Y luego agregamos un cuarto de agua, que vas a ver como una sopa. Entonces ahí dejamos así tapadito. Sí, tapadito, sin tapar, y se van a dar cuenta que se empieza a hacer, a burbujear, y eso es lo que necesitamos. Bien. Lo único que tenés que hacer es ir moviendo, sí, porque lo que necesitamos es que se evapore todo lo que es el agua, mientras se va cocinando el maní y el azúcar también. No tengan miedo si al momento de revolver sienten que el azúcar va a terminar dañando el antiadherente, porque eso no va a ser así. Bien, entonces ahora nos queda esperar, y cuando empieza a burbujear, o sea que empieza como a hervir, claro, mezclamos otra vez todo. Ahí va a ser el punto de la garrapiñada, que yo te voy a mostrar justo cuando empieza, cuál es el dato para que salga perfecta las garrapiñadas. Bueno, ahí vamos a ver que se empieza a hacer como esas burbujitas, y es porque el caramelo, el azúcar, digamos, se está haciendo un poquito como caramelo, y es por eso que es el momento que tenemos que empezar a revolver. Inclusive cambió el color. Totalmente. Es re importante, acá ya no lo tapamos más, es re importante que no se queme el azúcar, porque si no va a salir como amargo la garrapiñada, y a veces cuando se pasa, digamos, de cocción, se hace todo duro, y ahí puede ser como un praliné, por ejemplo. ¿Viste que se hacen como esos turrones de maní? Ajá, sí. Bueno, en este caso nosotros no vamos a utilizar, pero si se sigue en la cocción, podría utilizarse para eso. Bueno, y ahí acá viene lo que es el trabajo arduo de hacer garrapiñada, que es revolver. Toda la hora tenés que revolver. Esta es la parte, ¿sí?, difícil. Claro, tenés que revolver nomás. ¿A qué fuego estamos cocinando? La garrapiñada se puede hacer en un fuego fuerte. No hay problema, siempre y cuando vos estés al lado. Claro. Pero si vos vas a ver que por ahí te cuesta más o le tenés un poco de miedo, lo podés cocinar a un fuego más bajo. Que lo importante de acá es que siempre que estemos revolviendo, tratemos de que el agua se vaya evaporando, así el azúcar se empieza a pegar más en lo que es el maní. Y es por eso que es súper importante que el maní tenga pielcita, porque fíjate que en los maní que no tienen pielcita no se va a pegar el azúcar. Va a llegar un momento que voy a decir, bueno, pero nunca se hace esta garrapiñada. Ajá. Porque seguir revolviendo. Pero en realidad va a llegar un momento que se hace como blanco, y es ahí donde más tenés que revolver. ¿Cómo me doy cuenta cuando el maní está cocinado, más allá de que el azúcar esté, digamos? Porque te darás cuenta que habíamos dicho que la garrapiñada se multiplica, se duplica en su volumen y en su tamaño, porque en realidad cuando el maní se cocina, vas a ver que es mucho más grande. Esto es lo que es el maní cocinado con el maní que está crudo, y duplica el volumen. Y es por eso que la garrapiñada de por sí va a ser como mucho más maní y no tanto azúcar. Ahora, fíjense que esos lobitos que se están haciendo, es porque el azúcar ya se activó. Bueno, este es el punto en donde más tienen que revolver, porque en realidad si yo lo dejo acá, nunca se va a terminar de hacer mi garrapiñada. Y fíjense que cada vez le va a costar más, porque el azúcar ya se fue cristalizando. Se dice que el maní, tanto el maní como el azúcar, se vuelven crocantes cuando vos esperás que se enfríe. Entonces uno de los tips sería que una vez que esté hecho la garrapiñada, no los comas ya. Espera que se enfríe y vas a ver que se va a volver más crocante todavía. Y si vos lo dejás y mañana lo comes, cada vez va a estar más rico. Bueno, fíjense que ahí vos decís, bueno, pero esto no me salió nada, porque acá no, ¿dónde está la garrapiñada? Claro. ¿Sí? Y se ve como el tono blanquecino. Bueno, y es en donde hay que prestar doblemente atención, porque vamos a ver que esta azuquita se va a ir derritiendo y ahí va a empezar a tomar el color dorado de la garrapiñada. Ah, o sea, claro, ahora se va a empezar a derretir el azúcar sin la ayuda del agua, entonces se va a hacer como más caramelo. Claro, va a tomar como más colorcito.
Lo otro que vos podés hacer como para agregar cuando estábamos haciendo, por ejemplo, es poner un chorrito de esencia de vainilla. Uh-huh. Y eso va a hacer que te salga como la garrapiñada un poco más con otro tipo de aroma, como más avainillado, digamos. Bueno, si se fijan, acá en el fondo nosotros vamos a ver que hay un montón de azúcar que no se pegó. Y ese es el azúcar que se tiene que derretir. Y es por eso que vamos a esperar tipo que la misma azúcar se empieza a derretir en la parte de abajo, y una vez que ese poquito se empieza a derretir, vamos a ver que todo se va a empezar a pegar del todo. Que ahí tenemos que ir mezclando bien para que no se queme el caramelito, digamos, el azúcar que se está derritiendo, y para que se empiece a dorar nuestra garrapiñada. Bueno, ahora que ya está hecha la garrapiñada, se puede advertir lo del color, que no es tan oscuro o brilloso, no sé qué es la diferencia, el que uno puede comprar por ahí en la calle. Es más blanquito, pero se ve delicioso. En realidad, si vos le dejás, por ejemplo, más tiempo, se va a empezar a hacer como más oscuro. Pero no es necesario, porque ya está hecha la garrapiñada y el maní también. Y fíjate que vos al ir revolviendo, lo único que haces es que se vaya dorando más, pero ya tiene ese color propio. Lo que ahora necesitamos es algo para colocar la garrapiñada. Bueno, ya terminamos la garrapiñada y ahora vamos a hacer la prueba de que se duplicó lo que pusimos hoy, que era un vaso. Vamos a probar si tenemos más que un vaso en cantidad. Dale, para eso es súper fácil, por eso utilizamos los mismos vasos. Bueno, realmente se duplicó, o sea que rinde un montón la garrapiñada. Tenemos exactamente dos vasos y bueno, ahora me voy a comer la garrapiñada. Lo ideal para esto es que hay que esperar a que se enfríe, porque normalmente cuando nosotros hacemos garrapiñada y comemos ahora, estando tibio, el maní está como blandito. Entonces, si nosotros dejamos que se enfríe bien, vas a ver que es mucho más rico la garrapiñada en ese momento que ahora, por ejemplo. Pero como nosotros como no aguantamos más, está blandito, pero realmente... ¿qué pasó con la luz? Se prendió. Stranger Things. Está blandito, pero igualmente está súper delicioso y la verdad es que es algo que me parece re divertido para hacer el domingo, el sábado de la tarde o un día así para compartir. Está genial, obviamente. Navidad vamos a hacer todo garrapiñada casera. Lo ideal es que vos lo puedas hacer, por ejemplo, en un día y lo guardás en un frasco y lo puedes comer durante toda la semana. Así que bueno, gracias por haber venido a Cocina con Caro, porque ahora se va a llamar Cocina con Caro. Yo siempre le pongo nombre a estos espacios, pero bueno. Esta sección va a ser Cocina con Caro. Y hoy vino Georgie, gracias Georgie por venir. Me encanta decir Georgie. Así que bueno, cualquier dudas y lo que quieran, obviamente nos pueden preguntar en la caja de comentarios. Y no se olviden de seguirla a Georgie en su cuenta, que voy a estar acá. Y es re importante saber si te gustaron estos tipos de videos. Y si te gustaron, entonces comentale a Caro y qué otra receta te gustaría que hagamos. Bueno, como siempre le digo, gracias por haber llegado hasta el final del video y nos vemos en uno próximo. Bye.